I <laughs> No es ninguna noticia reveladora que Destiny 2 ha tenido problemas para mantener a su comunidad feliz. El juego fue una mejora con respecto a lo visto en la versión vainilla del título original, pero es innegable que hace falta contenido para mantener a los jugadores más fervientes interesados. Y no solo me refiero a la cantidad de mapas o misiones, sino a las permutaciones de armas, builds y todas esas cosas que hacen que cada jugador tenga una experiencia un tanto diferente a la de los demás. Bonji ha comunicado que está al tanto de estos problemas y los está tratando de arreglar con varias actualizaciones que irán llegando poco a poco. Y la primera oleada de estos cambios viene de la mano con la primera expansión, La Maldición de Osiris, la cual integra una nueva campaña centrada en buscar al misterioso Warlock, Osiris, quien ha desaparecido a manos de los Bex. La mayor parte de la nueva aventura tomará lugar en Mercurio, específicamente en una sección llamada El Bosque Infinito donde los Vex hacen simulaciones para determinar resultados y así salir victoriosos en sus planes. Eso significa que a pesar de que el villano central en esta ocasión son los robots con centro chicloso, la premisa también nos enfrentará contra las otras facciones que comprenden el roster de enemigos. El problema más grande con estas secciones es que no hay mucha variedad en la mayor parte del bosque, y se sienten como simples arenas para eliminar enemigos uno a uno. En general, para bien o para mal, la calidad de la historia está a la par con lo visto en la experiencia base. Hay misiones muy divertidas, que nos hacen sortear diferentes peligros o corretear enemigos que no más no se dejan matar. Aunque como es de esperarse, la mayoría de las misiones solo comprenden ir de un punto a otro del mapa y no morir en el intento. Lamentablemente, también tendremos que volver a recorrer zonas que, si has estado jugando desde su lanzamiento, has visto miles de veces. Sí hay cosas nuevas en esta expansión en cuestión de escenarios, pero por cada dos aspectos novedosos hay un refrito metido por ahí. La campaña no es particularmente larga, a mí me duró 4 horas, pero al concluirla es posible hacer nuevas misiones dentro de Mercurio, o explorar el planeta en su zona libre, que tengo que decir me decepcionó debido a que es el mapa más pequeño hasta el momento, con solo un evento público heroico a completar en el centro del mapa y otros tantos de menor calibre en la periferia del mismo. Esta expansión también trae consigo un aumento en el límite de nivel de los personajes, pues los guardianes ahora pueden llegar a nivel 25 y hasta 330 o 335 de poder de luz. Además, hay más armas y armaduras por recolectar, algunas que simplemente salen como botín normal y otras con sus pequeñas misiones a completar. También existen dos nuevos strikes con la temática del bosque infinito. Aunque tengo que decir que esta es una de las más grandes decepciones del paquete, ya que solo son repeticiones un tanto más cabronas de las misiones más apantallantes de la campaña. No niego su calidad, pero se resiente el reciclaje. También regresa la playlist de strikes heroicos por si quieres ponerle más dificultad a tus incursiones, aunque siento que están bajadas de tono. No hay modificadores o opciones especiales como en el primer Destiny, y simplemente son versiones de las misiones con enemigos más poderosos y punto. Mucho de lo que trae el DLC suena bastante estándar, pero por desgracia, la naturaleza de muchos de estos cambios tienen el potencial de fracturar más a la comunidad. Debido al aumento de nivel en la expansión, varias actividades han aumentado acorde con los requerimientos mínimos para poder acceder a estas. Y debido a que solo es posible llegar a los niveles superiores comprando la maldición de Osiris todos los jugadores que no la tengan se quedarán afuera de varias actividades que hace unos cuantos días podían jugar sin ningún problema, como el modo prestige del raid. Por otro lado, hay cosas que simplemente están culeras, como que la playlist heroica de los strikes está negada para los usuarios que solo cuentan con el juego base, por lo menos al momento que jugué. Este tipo de prácticas de bloquear contenido a personas que no cuentan con la expansión no son nada nuevas en el mundo de los MMO. Vamos, ni siquiera son nuevas en la franquicia Destiny, pero se sienten particularmente mente puño, dado que el juego Pelón salió hace apenas tres meses en consolas y poco más de un mes en PC, haciendo del bloqueo algo frustrante y bastante súbito. Me temo que me es muy difícil recomendar esta expansión. El contenido nuevo aumenta un poco el músculo narrativo del título y agrega nuevas actividades y zonas, pero no me parece suficiente por el costo de 20 dólares. Además, no creo que sea el mejor momento para ingresar al título debido a que en la primavera del 2018 llegará otro nuevo DLC, que bien podría negar el acceso nuevamente a la gente. Mi recomendación básicamente es la misma que la de la reseña que hicimos hace algunos meses. Si le vas a entrar este desmadre, prepárate para soltar varos seguido. De lo contrario, mejor espérate a la siguiente gran expansión que seguramente será anunciada en algún punto del 2018.